Así es, muchas gracias, el licenciado Eduardo Maldonado. Buenos días, compañeros en los estudios y también a todos nuestros televidentes. En este momento nos encontramos ubicados exactamente bajo el puente Estocolmo, que queda pegado al mercado La Isla, donde, como pueden observar ustedes, los niveles en este momento del río Choluteca son bastante bajos en consideración a lo que se registró el día de ayer luego de las lluvias. Y sabemos que todo esto es por lo que mencionan ustedes, debido a la mala costumbre de las personas de tirar todos los desechos a las quebradas, esto de los diferentes barrios y colonias de la capital. Ayer pues se dio afectado diferentes colonias debido al caudal de aquí del río, pero hoy ya las aguas están corriendo. Sin embargo, hay varios sectores donde el agua está pues estancada, y es que ahí hay bastante basura y aquí normalmente sirve como botadero de los desechos, pero en este momento los niveles son bastante bajos. Por eso hacemos conciencia a las personas: si usted tiene basura en su casa, vaya, busque un contenedor y colóquela en su lugar, porque el que no le afecte a usted no significa que no afecte a otras personas. En este momento pues los niveles bastante bajos, pero sabemos que el panorama cambia completamente cuando ya llueve sobre la capital. Es lo que les podemos informar brevemente a esta hora de la mañana en cámaras de Gerson López. Dilcy Paz, bueno, ya por lo menos hay agua corriendo, pero se nota que hay que seguir con el dragado y con la limpieza del canal donde va el río Choluteca, para que más abajo no ocasione desastres, porque así es, la basura, como hablábamos al inicio, es la que produce estancamiento y eso, obvio, las inundaciones. Pero vamos con más noticias, Carolina Lanza.